Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video. Hoy día vamos a estar abriendo un juguete que yo hace tiempo que no abro. Así que empecemos. Primero les voy a decir que los amo. Y es que a la una, a las dos y a las tres. Que aquí está. Voy a abrirlo. Todavía le faltan algunos elementos, así que los voy a buscar por toda la casa. Bueno, chicos, ya lo encontré. Miren, lo que faltaba era como esta estufita. La cosita como y esta cosa de juego, así que no sé, esto por allá, por allá, así que lo voy a abrir. Oh, wow, miren, hay muchas, wow, hay muchas cosas. Primero lo que veo es este baúl que creo que ahí se enfoca, ahí está, es como del oso, yo creo. Esto que mi mamá se acuerda mejor. Bien. Mi mamá dijo que era para malabarismo porque trabajaba en el circo, y la bolita que yo encontré era parte del malabarismo. Entonces el oso trabajaba ahí y Raúl le mostró lo que había adentro. Yo lo voy a dejar por allá. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto. ¿Qué es esto? Adiós. Oye, mi mamá dijo que esto es una tacita, pero no creo que sea una tacita esto. Pues esto estaba en el baúl y llegó acá. Ay, aquí está esto. Ay. Aquí está esto. Estas cositas. Lo siguiente es el televisor. El televisor, pues, es como bien bonito, porque tiene, no sé si ven ahí, pero tiene los dibujitos de la macha y el oso. Ay, no se enfoca, ahí está. Tiene los dibujitos de macha y el oso, esta macha, y aquí está el oso. Igual blanco tiene como estas cositas, que creo que son de colección. ¿Qué son estas cositas? Las antenas. Antes los televisores venían con antenas. Venían con antenas. ¿Y esto era para cambiar el canal? Para sintonizarlo, para que se viera bien. Ah, para que se viera bien, dijo. Y esto es para sujetar dos zapatitas. Y yo creo que se debería poner como por acá. Como por acá, ¿no? O por acá. Por acá. Ah, no es cierto. Esto creo que iba por acá. Ya, bueno, esto. Ya. Lo otro que vi era esta mesita. Esto yo creo que era para poner esto, ¿no? ¿Esto para qué era, esta mesita? Para poner el café, pues. No, esa, la, mira, esa es la, esa es la tecita. De ahí saca el té el oso, hija. No, mira, préstame las cositas. Bueno, aquí mi mamá dijo que esto iba aquí. Y esto se ponía acá. Y el oso tomaba tu tacita.
Y se abría esta manilla. ¡Ay! ¡Se cayó! Y abría esta manilla. Y se servía té. Y ahí se mantenía calientito. Pues el té, ¿no? Porque es un té. Igual el otro que vi es el sillón. Este sillón es como muy acolchonado porque tiene como algo bajito. Aquí tiene algo. No sé si lo pueden ver muy bien, pero tiene algo ahí. Perdón que me faltaba una silla. Pues aquí está el sillón. Acá se sentaba el oso. Pero ahora no sé si ahí está. Y la, ¿cómo? La macha. Yo recuerdo que el oso tomaba la macha así. Pero esta macha más cabezona que yo. Está súper cabezona. Pero no la puede tomar el oso. O sea, literalmente es más grande que el oso, la niña. Mira. Se cae. Ay. Puede estar la macha. O el oso. Uno de los dos. Uno de los dos. Ya, bueno, esta sí me encanta. Igual lo que me encanta es la nevera. Porque esta nevera, esto tiene comida. Y el oso era re hambriento, siempre se robaba las cosas. Roba esto. Acá hay huevitos. Vamos. Que se lo voy a poner más cerquita. Para que puedan ver mejor. Miren, como ven ahí, ay, no se enfoca esto. Por favor, ahora no está enfocado. ¡No se enfoca! ¡Enfócate! No se enfocó. Como ustedes ven ahí, acá hay huevitos. Y acá hay un pan, una salsa de tomate y un pescado. Y estas cosas no sé qué son, no sé qué son. Bueno, igual que hay. ¡Ay, qué fuerte se cerró eso! Acá está como la. Para hornear el pan, creo. Mira, tú sacas el pan. El pancito. Mira el pan. Y lo pones aquí. Y mira qué bonito. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Va a haber parte 2 porque no me alcanzó el tiempo. Entonces, les amo mucho.